Farré, y lo que viene ahora en la próxima fecha. Bueno, lo cierto es que los hinchas de Belgrano ayer hicieron sentir esa ansiedad, ese murmullo en la cancha, en el gigante de Alberdi. Un gigante de Alberdi que ya lo vamos a estar viendo desde otro ámbito. Fíjense, no hay banderas, no había bengalas. Cuando salieron los equipos a la cancha, solamente iluminados con luces de celulares. Santiago Ramos Mingo, el cordobés, ex Boca, ex Barcelona, convirtió para Defensa y Justicia el primer gol del partido, el único del Halcón de Varela, para poner el 1-0. Tempranero llegó el gol. Después tuvo otras situaciones el equipo visitante, también lo tuvo Belgrano, se fueron luciendo de a poco los arqueros, hasta que llegó el momento en el que va a llegar la situación en el que le termina dando penal para Belgrano. Silvio Trucco vio mano, inmediatamente lo cobró. Todos los jugadores de Defensa y Justicia dijeron que no, que la pelota había pegado. Viste que si pega en cualquier parte del cuerpo que tenga camiseta, no es penal. Bueno, pero había pegado en el brazo, fue Pacerini, lo cambió por gol. 1-1, terminó el partido en el gigante Alberdi. Un empate con muchas dudas dejó este encuentro ante Defensa y Justicia. Será cuestión de que lo tenga que seguir trabajando Guillermo Farré, el presidente Luis Fartime. Fíjate vos las tribunas, limpitas. Limpitas, sin bandera. Está la bandera argentina, que es la que está en el mástil. Claro. Es así. Bueno, sí, es claro. Así. Las luces de los celulares, que fueron las que iluminaron la salida a la cancha de los jugadores, que siempre se ven, nada más que están tapadas por bengalas, fuegos artificiales. La polémica, que se decía que habían encontrado bengalas que estaban operativas, después salieron a desmentir que no. Y dio un comunicado Belgrano diciendo que es totalmente falso eso, que todo lo que encontraron en restos de otros eventos, ahí está, mira, dice. Ante la reciente publicación en redes sociales sobre la supuesta cantidad de pirotecnia que incluye bengalas, presente en nuestro estadio en la jornada de hoy, el Club Atlético Belgrano desmiente categóricamente lo publicado y aclara que estas versiones son falsas. El jefe del operativo, comisario Cristian Massa, corroboró que lo que encontraron solo restos y rezagos de eventos anteriores. O sea, no habían limpiado bien la tribuna, habían quedado esquirlas y pedacitos de cartón y algunas cosas y algunas. ¿Cómo? Pero anoche decían que encontraron bengala. Habían encontrado, supuestamente, esa era la versión, que habían encontrado. ¿Qué versión? Hubo. Pero fíjate vos que sale a desmentirlo. El club, Belgrano. Pero de parte de la policía decían que habían encontrado bengala. Que habían encontrado bengala. Hay dos informaciones encontradas. Una que había bengalas operativas en la cancha y otras que es mentira.